¡Vamos! Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la novena emisión de su programa Lima La Única. Hoy es un día especial, es un día de sol, ya estamos dejando atrás esos fríos días de invierno. Y realmente la, recogemos la posta que nos dejaron los amigos los Skyler con este estupendo programa criollo. Además, es una fecha muy especial, muy cercano al Día de la Marinera. Un. un eh, la música de un baile pues, un exponente de nuestra tradición musical limeña y peruana, por supuesto. Ha sido una semana bastante movida, una semana en la cual casi el tema total ha sido el fútbol. ¿No? Una, un resultado positivo en Argentina ha recordado otras, otras eh, jornadas históricas del fútbol, como suele ocurrir, los videos, como suele ocurrir eh, en otras ocasiones. Eh, entrevistas a jugadores hoy retirados, pero que por supuesto tienen mucho que decir, ha sido la noticia de cada día. El deporte no es ajeno a la historia de las ciudades, a la historia de los pueblos. El deporte, en el caso del Perú, también nos ha otorgado, nos ha dejado espacios públicos, espacios que hoy son eh, elementos que recuerdan la pasión, justamente, en este caso, por el fútbol. Por ejemplo, nuestro Estadio Nacional que va a ser el escenario de este próximo encuentro este martes contra Colombia que va a definir pues no el clasificado al próximo Mundial de Rusia 2018. Este estadio ha sido objeto de muchas remodelaciones. Hay que recordar que en el caso de Lima el fútbol es introducido por los ingleses en el puerto del Callao. Según antiguas noticias, hay un primer referente de un partido de fútbol entre ingleses y chalacos. Partido que lo ganaron los ingleses 1-0. Sin embargo, se dieron revanchas y más fueron las victorias de chalacos o peruanos contra ese combinado de estibadores y de marineros ingleses que, como repito, trajeron el fútbol a Lima. Este deporte pronto se va a volver masivo y se van a buscar espacios para poder practicarlo. La antigua Cancha Meix, ubicada en el Callao, espacios también cerca de la antigua muralla de Lima, lo que fue el barrio de Guadalupe, van a dar eh, pie a la edificación, a la apertura de espacios para los partidos de fútbol y la práctica de deporte. Entonces, donde hoy está el Estadio Nacional, al costado de la vía expresa, allí se ubicó la antigua cancha de llamada cancha de Guadalupe, que fue el primer escenario deportivo de fines del siglo XIX ubicado muy cerca de la ciudad de Lima. Ese espacio pronto va a cambiar de nombre en 1921 por el centenario de la Independencia Inglaterra Va a donar tribunas de madera, tribunas muy vistosas, que van a ser colocadas allí, y el estadio se va a renombrar, se va a llamar el estadio inglés. El estadio inglés va a existir como tal, con sus tribunas de madera, y abergando pues jornadas épicas de las épocas de, de Lolo Fernández, de Manguera Villanueva, estos estos ídolos del de pasado, de fútbol, hasta la construcción del Estadio Nacional, en la época del presidente Odría. Una estructura. De estilo Art Deco, con una capacidad original de 49.000 espectadores, que después va a ser reducida a 44.500 o 45.000, que fue la capacidad que tuvo ese estadio hasta la actual remodelación, realizada hace unos años en el gobierno de Adán García, en el cual sencillamente eh, se usó la estructura base, la construida por Odría, una obra resistente a sismos muy fuerte, para colocar una serie de tribunas nuevas y los palcos, que ahora han aumentado la capacidad. Y, por supuesto, han llenado de expectativa a toda la afición. Que este martes espera, pues, por fin volver a ver al Perú nuevamente en un clasificado un mundial, casualmente contra Colombia, como fue el año 81, ¿no? Cuando se clasificó el mundial en el año 82, ¿no? En la época que también Cueto se despidió de salir en hombros, ¿no? Épocas que yo la no vi de niños, pero que, por supuesto, evocan y llenan este espíritu, pues, que también tiene que ver con la patria, ¿no? Porque Biden dijo... Hay mucha gente que en redes dice el partido de fútbol, que la gente está como loca, no tiene otra cosa que decir. Pero hay que decir que el fútbol es la mejor manera, en el pasado, fue la mejor manera para dirimir de diferencias. ¿en ¿Qué prefiere, ir a una guerra o a un partido de fútbol? Es más, en los barrios, la pelea por la supremacía de los barrios se definía en la cancha de fulvito. Y el barrio que ganaba el partido era el que tenía el privilegio de poder pasar el parque o poder quedarse con la chica del otro barrio, cosas como estas. Atropo en el tema de antropología en el tema social el fútbol también ha servido para solucionar conflictos y hoy pues no es ajeno a esto no mucha gente recuerda los partidos con chile prácticamente es una guerra pues en vez de una guerra mejor ganemos el partido y tenemos un año o meses de alegría y si lo perdemos pues se da para el otro porque así es el fútbol da revancha siempre bien amigos también estás este mes el mes de octubre es un mes que se recuerda por la cantidad de festividades religiosas. Sin duda, el día de ayer, quizás toda la atención, estuvo en la primera salida del Señor de los Milagros. Esta tradición religies, religiosa, esta fiesta emblemática de Lima, que recuerda al Señor de los Milagros declarado patrón jurado del año 1715. Hay que recordar que también esta tradición religiosa se da a raíz de los sismos que como dijimos ya en programas pasados prácticamente pues han eh, formado la historia de Lima una ciudad reconstruida muchas veces eh, destruida por los sismos por supuesto pero que en medio de todo esto la fe y la devoción hacia imágenes religiosas hizo posible que la gente se cohesionara y luchara por la reconstrucción de la ciudad una de esas imágenes, uno de estos símbolos es sin duda el muro pintado en el barrio de Pachacamilla este muro, que soportó terremotos, que soportó sismos, seguía de pie, y hoy, la música nos acompaña, la música de fondo, es el principal referente religioso. Ahora, alrededor de esta festividad de la procesión, con el paso del tiempo se han ido agregando otros elementos que identifican el sentir popular hacia nuestras tradiciones. Es imposible pensar no pensar en la procesión y no pensar a la vez en los turrones el turrón de la pepa, los hábitos morados, el aroma de incienso y saumerio que ayer miles de personas han compartido acompañando el paso de las andas ¿no? que lleva la réplica del muro eh, por las calles de Lima y por supuesto los sirios y todo lo resonado de esta devoción que como hemos dicho nos acompaña hace más de 300 años. Hay que reconocer, hay que recordar que la sociedad de Lima se formó como una sociedad religiosa una sociedad que en siglos pasados era muy influenciada por la religión, por la fe, y donde manifestaciones como estas eran súper importantes. Hoy muchas de las tradiciones de siglos pasados se mantienen en la actual procesión del Señor de los Milagros. Pero no solamente Lima recuerda sus imágenes. El Callao, por ejemplo, no es ajeno a estas festividades. Y en este mes de octubre, los chalacos celebran a sus patronos que son la Virgen del Carmen de la Legua y el Señor del Mar. Respecto a la Virgen del Carmen de la Legua, ya lo habíamos dicho en programas anteriores. Empieza con una historia muy interesante, muy rica, basada justamente en la salvación de un español que un naufragio ofreció, si es que salvaba su vida, dedicar lo que le quedaba de vida al agrandecimiento de la fe de la Virgen del Carmen. No es una imagen que él llevaba, consigo, logra salvarse, llega al Callao y por supuesto él en un lugar donde hoy se encuentra la iglesia del Carmen de la Legua, se va a dar inicio en el Perú, en Lima, a esta devoción, que hoy ya tiene varios siglos, que tiene también otra iglesia característica en los barrios altos, la iglesia del Carmen, que es construida posteriormente a la iglesia del Carmen de la Legua del Callao y que justamente en estos momentos está siendo paseada por las calles del Callao que es la tradicional procesión de la Virgen del Carmen de la Legua que regresa a su santuario, no, luego de haber estado eh, en otros templos eh, el, del pueblo chalaco, siendo llevado por la hermandad de cargadores, saumadores y devotos. Octubre, en fin, como acabamos de decir, es un mes tradicional. La Virgen del Carmen de la Legua hoy está recorriendo la Avenida San Espeña y la Avenida Colonial, acompañada, sin ninguna duda de una gran multitud de fieles, homenajes criollos y las ya clásicas y típicas alfombras de flores que acompañan todo su recorrido. Una tradición que al igual que la de Lima, ¿no? permite esta cohesión en torno a la religiosidad de los habitantes de estos lugares. Octubre, también mes de terremoto, digamos hace un instante. Siempre tenemos que recordar en nuestra labor de llegar a sus hogares, recordar su mochila de emergencia, recordar los preparativos, identificar los lugares y en el caso de sismos, históricamente octubre ha sido un mes de sismos, de terremotos, justamente de ahí surge la devoción al Señor de los Milagros y siempre tenemos que estar preparados. Muy bien amigos, habría muchos temas más que tratar, la semana en realidad ha sido una semana muy interesante, también en cuanto a reuniones, a charlas. De carácter patrimonial, y justamente en el tema patrimonial, para esta ocasión, para hablar de patrimonio y por supuesto de recuerdos de barrio, he invitado a mi amigo, al señor Daniel Camargo. Él es administrador de la Quinta Jeren. La Quinta Jeren es un condominio de viviendas ubicado en los Barrios Altos. Es el mejor referente en la actualidad de la vivienda aristocrática del siglo XIX. ¿no? que se dio en esta zona de Lima, en los barrios altos. Sin embargo, antes de hablar de la Quinta Jering y los planes que hay, yo quiero hablar primero de la persona de Daniel. Daniel, bienvenido a Lima La Única. Gracias, David. Eh, para mí, en realidad, es un gusto que nos hayas acompañado hoy día, que nos estés acompañando, mejor dicho, porque además tú eres barribaltino de nacimiento. Así es. ¿En qué parte del barrio naciste o viviste de niño, Daniel? Sí, nací en la legendaria Maternidad de Lima. Eh, y viví algunos años en, en el barrio de Girón Guanta, entre las calles Giron, del Girón Cusco y del Girón Puno. Tú, puedo decirlo, tienes 50 años de edad, Cumplidos. Ya lo dije, no, no le pregunté <laughs> si podía decirlo, pero cumplido exactamente. A lo que iba era que en tus 50 años, ¿cuántos cambios has visto en barrios altos, de tu antiguo de recuerdos de niño a lo que hoy es este lugar? Habrá habido solamente los recuerdos de, de persona, porque en lo que es la estructura todavía sigue siendo un barrio, eh, un barrio viejo, un barrio tradicional, un barrio criollo, que no ha perdido su esencia fundamental, ¿no? Y que creo que cada uno de los barrios altinos nos tenemos que sentir orgullosos de vivir en ese eh, importante barrio criollo. Sin embargo, Daniel, hay un tema que tú como barrio barriolantino... Y nosotros, como personas que estamos siempre difundiendo estos valores históricos de cada zona de Lima, no puede ser ajeno. Y es que en Barrios Altos se está dando actualmente el aumento, la proliferación de depósitos. Se están demoliendo antiguas casas y se están levantando edificios de cinco o seis pisos. Tú, como Barrio Altino, ¿qué visión tienes de esto? ¿Qué te parece? Así es. Muy preocupado. Eh, comparto mucho la preocupación a diario de cada, de cada uno de los vecinos de Barrios Altos que ya no va a ser pues este barrio salto, sino barrio chino. Barrio chino. Porque se está llenando de, de muchos depósitos y se está mutilando prácticamente eh, muchos patrimonios históricos, muchos monumentos arquitectónicos que han perdurado por, eh, por, por años eh, conjuntamente con nosotros. no Yo creo que ahí entra la responsabilidad de la, de la autoridad, tanto local como, como nacional a través de las instancias eh, pertinentes para poder un poco, si no erradicarlo, frenarlo y, y adecuar, ¿no? Si efectivamente es un patrimonio particular y se tiene que vender, pues que se mantenga las estructuras arquitectónicas y, y por dentro que sea lo, lo, lo que se quiere ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Siempre hemos escuchado, hemos conversado que la historia es continua y hoy en día, por ejemplo, no yendo puntualmente a un a un, a un lugar puntual. Los comerciantes de mesa redonda ya son parte de la historia del barrio, porque son gente que se ha hecho, surgido, obviamente, ha ocupado casas antiguas, pero no se les puede sacar, Ahí porque es. ya es, es un movimiento económico total el uh -huh. que se maneja allí. Más bien hay que in integrarlos a ellos, pero siempre, como tú bien mencionas, con responsabilidad, ¿no? Dar las normas para que tengan sus depósitos, la altura de los edificios, lamentablemente eso no existe. Y es, la, es justamente la responsabilidad como tú mencionas de la autoridad local y nacional que no está interesada en esto. esta gente quiere ser parte del lugar, quiere ordenarse, pero poca es el apoyo que se le da. por eso es que siempre miramos con preocupación, como tocamos de decir, cuando entramos a verros altos a la quinta jering o algún recorrido que hacemos por la zona, ver que cada vez hay menos edificios históricos y más bien hay ...depósitos, edificios, largas paredes, cinco o seis pisos y ventanas, ¿no? Que son, como tú has dicho, depósitos de, de negocios chinos, ¿no? Así es, así es. No, propiamente, tenemos ahorita ahí un, un monumento emblemático como es el buque, ¿no? Abandonado por todo el mundo. Sus propietarios, la municipalidad, el Ministerio de Cultura... ...y nadie hace nada por levantar eh, ese monumento, ¿no? O sea, pero Daniel, pero sin embargo, hay barroaltinos, gente que vive en la zona... Que sí está interesada en que se mantenga la arquitectura, en que se mantenga la tradición. Ah, y a mí me consta que, sí. que tú eres uno de ellos, ¿no? Por tu labor sí. en la quinta génera que vamos a hablar en un instante, lo prueba. Pero regresando a ti como persona. Entonces tú viviste por la zona de Girón, Guanta, Puno, Cusco, me dijiste, Así muy es. cerca. Tú sabes que por ahí estuvo un antiguo colegio mm. llamado, y universidad llamado San Pedro Nolasco. En ¿no? eh, justo mm. entre la altura de Guay y la puesta de zona. En la cual dentro de una quinta donde hoy también es este calidad comercial para variar se encuentra una portada espectacular no una portada con palabras en latín y el escudo de la orden mercedaria que fue justamente eh, la propietaria de esta universidad en su momento con esto quiero decirte que hay casas en barrios altos que tienen estructuras históricas dentro y que la gente no las, no las ve tú tienes algún recuerdo algún lugar que hayas conocido. De repente, de niño, mataperreando con los amigos, algún lugar histórico que ustedes hayan reconocido como parte de la tradición limeña? Claro, eh, tenemos la casa de la Perricholi. Eso, por supuesto. No, ahí hemos, hemos jugado nosotros en el teatrín de la Perricholi, eh, que actualmente está también abandonado. Que es la Quinta del Prado. Ah, sí, es que ¿no? es la que viene, que viene a ser la Quinta del Prado, lógicamente, es. ¿no? Está a la espalda es. del Manacel El Prado. A la altura de la cuadra 13-14 dijeron Junín. ¿no? Así es, así es, a la espalda de es El Prado. Tú todavía, así es, tú todavía has llegado a ver entonces el Teatrín. Claro, claro que sí, claro que sí. Está en toda la esquina de Guamalí, cuadra 2, con Manuel Pardo. Zona donde además actualmente vives tú. Así es, así, así es, de pura cepa, la ahí, este, ajá, es. Daniel. Claro, y dime una cosa, pero tus recuerdos de la Quinta del Prado deben ser muy distintos a los actuales. Tengo entendido que hubo una panadería ahí que se incendió. Así ah, es, la pan... ahí, hubo... ahí hubo la panadería y fue una de las panaderías donde el horno funcionaba con petróleo. Wow, Así antiguo. es, un horno de, 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 de piedra que hasta hoy funciona, pero ya no con petróleo, sino con leña. Eh, y de ahí, de ahí prácticamente se comía el pan. ¿no? ¿Pero funciona actualmente ahí una panadería funciona, todavía? Funciona. ¿Ha regresado? Funciona, sí, funciona. Funciona ahí la panadería. Hasta ahora. Yo tuve la oportunidad de entrar hace unos años a ese lugar y bueno, parece que recién se había incendiado, estaba desocupado. Una cosa muy interesante que tú tal vez puedas este, recordarla es que dentro de la, de la zona de donde estaba el horno hay una pared con pinturas murales. Ah, o sea, ahora están. Hasta ahora están hasta qué ahora buena ahora noticia están. al menos, ¿no? También Ahí había está. un escudo no, nobiliario de Josep Palma hasta el dueño ahora, de la casa. Hasta ahora están Se mantiene mira, a, hasta ahora están, mira, y es una vivienda tuburizada uh -huh. eh, que sería bueno que el, el ministerio de cultura, no sé a quién le corresponda, poder recuperarla, porque eso es parte bueno, eso viene a ser, viene de ser una propiedad actualmente del convento de Santo, Santo Domingo. Domingo. Uh -huh. Así es, ¿no? Que ellos estaban en un proceso de recuperación, la de recuperación de la propiedad, pero no sé en qué tema uh ha -huh. quedado. Pero eh, como tú dices, esos, esos recuerdos pues están deteriorando si es que no le damos el mantenimiento adecuado. Entonces yo creo que la municipalidad o el Ministerio de Cultura deberían de, de rescatar lo poco que queda de de ese importante palacio que fue de la Pericholi. ¿no? Claro, hay que recordar, amigos, que la Quinta del Prado es al igual que la Quinta de Presa o la Quinta Jeren, referentes de la Casa de Campo de la época virreinal, como se concebía. Una casa rodeada de áreas verdes, de huertos, donde se habían árboles frutales por todo alrededor. ¿no? Y este lugar, la, a diferencia de la Quinta Jeren, que está en un proceso de recuperación, y la Quinta de Presa en el Rima, que actualmente está bajo el control del patrón del Rima, está abandonado, tubulizado como acabas de decir. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también alrededor de la quinta del Prado, donde tú vives, este, cerca de donde vives Daniel, hay quintas, que lo llamamos también callejones, Así ¿no? Es. ¿Qué recuerdos nos puedes dar respecto a la gente, el modo, sobre todo, de celebrar las fiestas religiosas, ¿no? de cada quinta de ese lugar. ¿Qué quintas hay alrededor de la zona? Barrio Santos está conformada por 565 sesenta eh, callejones. 500, Entre quintas 500. callejones y corralones. 565. ¿no? 565 corralones, uh -huh. ¿no? eh, La dimensión eh, varía. varía, pero y la cantidad de, de viviendas eh, también varía pero estas se multiplican en, en sí, por tres o por cuatro familias cada una, ¿no? Claro. Eh, son viviendas muy pequeñas, pero también bien tubulizadas eh, a ver, eh, la tradición que más se vive en, en, en Barrios Altos, en, en cada una de las quintas, a la que más nos hemos nosotros pegados en, en la zona en la que vivimos, es la fiesta de las cruces, Ajá. ¿no? Eh, muy aparte a las fiestas tradicionales, que son la, la del Carmen, la del Carmen la, y los el de ¿no? Cercado, el, el, el Señor los Milagros, son la, la festividad de las cruces, ¿no? ¿Qué Ayer, fecha es? Eh, los últimos, el tercer domingo de mayo, ah, el mes perfecto. de mayo, ¿no? Entonces este, ahí ya como que se reintegra la, la, la gente que viene de diferentes distritos que, que ha tenido que salir por por motivos eh, de vivienda. Pero regresan al barrio. Pero regresan al barrio porque esta fiesta son ¿no? es una que fiesta... Al que le dio muy bien va con su carrasco al barrio es, y es normal. la Es la única fiesta que integra nuevamente a, a, al barrio, ¿no? Mm -hmm. eh, en la que nos vemos cada año. La gente que va, va viniendo de diferentes sitios, y como tú dices, con su carro, con su familia, <laughs> con su olla de comida, con su fuente. ¿no? Y viene al compartir familiar, ¿no? Porque eso es lo que prácticamente hemos sido durante años, familia de, de, de un callejón. ¿no? Ahora, en estas fiestas, que se pasean cruces? ¿Se sacan imágenes? ¿Cómo es más? desarrollado es. es más, la integración viene porque cada cruz visita otra cruz. Ajá. O sea, en una festividad, una cruz puede visitar hasta cinco cruces. Y vamos visitando con procesión eh, a cada una de estas cruces, ¿no? La misma, la misma cruz que fue visitada nos tiene que retribuir la visita y con su gente igualito, ¿no? Qué interesante. Dime, y además allí hay quintas o callejones o corralones muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el corralón o quinta más antiguo que tú recuerdes? En la cual, a lo que quería llegar, todavía hay personas que viven que son hijos y nietos de gente que vive allí. Oh, eh, por ejemplo, el eh, uno emblemático, el, el solar del Jaime, ¿no? El Jaime. Claro, uh -huh. ahí hay una señora que tiene 80 años y que ha nacido ahí. Mi hujado. Y nos cuenta, nos ha contado la historia de que nació, cómo era el solar. Era empedrado, que, que, que cuántos caños tenía, cuál era el horario que se, se en los vecinos para poder salir al lado, al a, el a usar el caño, eh, las no peleas que tenía que ver, lo organizado que era, ¿no? A pesar de. Del, del, del tiempo. Eso es lo rico y lo interesante, porque son lugares que todavía conservan tradición, gente, caramba, que se entrevistara, se les preguntara cuántos libros de la tradición se podrían hacer, ¿no? Uh -huh. Siempre decimos que el patrimonio no es nada sin las historias de la gente. Así Un es. edificio bello y hermoso es sin duda muy vistoso, pero sin la historia de la frío. gente que ha vivido allí, ¿no? Qué valor podría tener. Uh -huh. Y dime una cosa, ¿y la fiesta del Carmen, la Virgen del Carmen? Es conocida pues, como la, la fiesta de los barrios la, altos. ¿no? La patrona. La patrona. El día 15 de ah, julio sí se hace la verbena ah, sí. y el 16 de julio es la, es la salida sí, de, la sale de la procesión. Ese día menciona que pues todo el barrio participa. Así sí, es, ¿no? es como Chacalón cuando decía que bajan, <laughs> baja, baja el la gente los cerros. Así es, la virgen la Tano gente Tano sale. Así es. Sale de todo decidido, del Rima, el Agustino, la Victoria, y se juntan en la esquina de Junín con Guanuco. Dime una cosa, en los años ya siguientes a tu vivienda, a tu, a tu experiencia de, de joven, no. Eh, hablamos de una época también un poco difícil, que fue la época del terrorismo. Uh -huh. no. Sin entrar en detalles, no que no es un motivo tampoco de, del programa, pero sin embargo también en Barrios Altos ha sido afectada por apagones, ha sido afectada también por, por eventos que se han dado cerca. ¿Cómo uh -huh. vivió el barrio y sucesos? Me tocó, me tocó vivirlo. Eh, aparte de ser administrador de la Quinta Jeren eh, y aparte de ser Daniel Camaro, también he sido muchos años dirigente vecinal. Ajá. Y como dirigente vecinal eh, teníamos que organizarnos, organizar a la población, que creo que era uno de los retos más importantes, para mantenerlo un poco organizada e informada sobre los acontecimientos que eh, nuestro país vivía en, en el momento. ¿no? Yo creo que las organizaciones fueron fundamental. Para que nuestro barrio no, no desbordase en, en, en el problema del, del terrorismo, ¿no? Sí, sí, fue muy muy terrible eh, sentir bombas en cada momento. Eh, el problema de la delincuencia, que, que era este común a pesar en ese, en ese, en ese tiempo, pero un poco moderado, eh, nos permitió pues un poco organizarnos para la redundancia y, y poder mantener ¿no? la, la ecuanimidad en, en, en la gente, ¿no? Eso es importante saber, son cosas que no se cuentan, que no se mencionan, pero la gente de barrio también se organizó, también participó justamente uh -huh. para poder protegerse, ¿no? Uh -huh. En un periodo realmente muy difícil de nuestra reciente historia limeña. Daniel, estoy muy contento que estés aquí en realidad, estamos conversando claro. en un temas que me ha sorprendido, no hemos hablado sobre las cruces, pero los amigos habían conocido un poco más respecto a esas tradiciones. Vamos a una pausa y regresamos en un instante con Lima la única, su programa de historia, tradición y cultura. Bien, amigos, seguimos aquí en Lima, la única, una pausa muy breve para tomar un poco de aire, ya que agua nos ha traído hoy día nuestro productor Daniel Ávila, un jalón de orejas para él, pero no, Daniel, broma. Seguimos conversando con Daniel Camargo, él es administrador de la Quinta Jeren, un barrio altino de pura cepa, que además nos ha contado pues algunas cosas hasta para mí inesperadas hoy día respecto a la Quinta del Prado y sobre todo las tradicionales celebraciones de las cruces ¿no? que se dan en este lugar. Daniel, yo te he conocido a ti. No hace mucho, en realidad, nos hemos conocido por actividades de difusión, ¿no? Eh, yo vengo eh, organizando recorridos ya hace años a Barrios Altos, donde para muchos pues el plus era ingresar a la quinta Jeren, que de hace años está cerrada al público porque es propiedad privada, empezando por ahí. Sin embargo, yo tengo que decirlo, en los últimos años, desde que te conozco y desde que estamos yendo a la quinta, hemos visto un interés Genuino y además activo, porque no son son no dar palabras, de poder recuperar. Yo considero que esto se ha dado debido a que las personas que hoy eh, trabajan en la quinta son barrioaltinos. Daniel, además del arraigo que tiene por haber nacido y vivido en los barrios altos, trabaja con un grupo de chicos, ¿no? Hay que nombrarlos a ellos de todas maneras. Daniel, hoy día, que colaboran con él activamente, primero en el cuidado, por supuesto, de la quinta, y además dan las facilidades para una serie de trabajos de mantenimiento, de puesta en valor, un voluntariado que se está realizando. Primero, Daniel, antes de entrar a este tema, ¿cuáles son tus recuerdos de la quinta jeren? Desde jóvenes, de niños para ti, ¿qué cosa es la quinta jeren? A ver, la, la quinta jeren para, para mí, eh, en mi época de, de escolar, era, como tú lo has dicho, un, un, un bien. particular, ¿no? Yo siempre pensaba que los propietarios de la quinta Jeren eran sus inquilinos, eh, en vista de que no nos permitían eh, acceder a ello, ¿no? Y si accedíamos, ahí entraba lo, lo mataperro, y entrábamos por, cas por casas continuas por el girón Mainas. Tiraban techo, ¿no? como, se dice. techo como se dice, ¿no? <laughs> y luego tuvimos el acceso por el canchón que tenía pues este colindaba con el con el patio de, de, de recreo del colegio ben Luis Benjamín Cisneros Ajá. entonces por ahí accedíamos y podíamos correr correr porque tú no podías caminar pues correr porque salía pues este ahí el famoso los perros. el famoso loco cadena y soltaba <laughs> logo sus, sus perros y, y nos correteaba no y entrábamos mucho, mucho, mucho recuerdo, entrábamos por los famosos manguitos que caían de las de las viejas palmeras, que miden más de más de 20 metros. Entonces, nos sentábamos ahí a conversar y, y, y comíamos los, los famosos manguitos para luego salir, ¿no? Una vez que éramos detectados, salíamos. Entonces, no no teníamos... <laughs> en, Mataperros en... totales ah, ahí. Sí es, no teníamos acceso. Nuestro recreo lo hacíamos ahí y luego salíamos y salíamos por la puerta del colegio. Ahora, esto se daría, como bien me ubico más o menos por la pampa que mencionas, en la parte inicial de la quinta, en la parte delantera. Porque ahí una parte de atrás que está cerrada por una reja. Claro, así es. Donde estaban las casas ah, grandes, así, ¿no? así es, así es. ¿Allí así también es. entraban? ¿Acedían claro, ahí o no? Claro, ahí también... No, ahí no accedíamos. Ahí no se podía acceder porque eso paraba con reja. Ahí habían cuatro... Cuatro casonas, cuatro, claro. cuatro residencias que actualmente hay. Y eso también era cuidado, ¿no? Era, era, era cuidado. O sea, ahí no podíamos acceder. Y además, también, esa zona de la Quinta de Jero, tus Recuerdos era completamente una zona arbolada. Ah, sí. Era es. como un bosque. Ah, sí, era el famoso bosque. Ahí tú ibas con tu enamorada y nadie te descubría. <risa> <risa> Yo he podido leer, por ejemplo, eh, historias, ¿no? De relatos de gente que ha vivido ahí que había ocasiones en que tú podías caminar por los pasadizos de, de la Quinta y no veías el cielo. Porque sí. todo era árboles y sí. arbustos, ¿no? O sea, sencillamente una zona muy bucólica, pues, bueno, llena de árboles, un sí, botecillo, ¿no? Te, te cuento, hace unos meses llegó una visitante que japonesa que quería ingresar a la quinta y no le permitíamos porque no podemos eh, hacer ingresar a nadie que no tenga permiso. Pero justo llegó este... El gerente, japonesa. El, 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 sí, japonesa, justo llegó este el gerente general Manuel Pardo. Y ella pues se atrincheró en la puerta y, y hizo que le dijéramos al señor Pardo que, que estaba ahí, ahí. Así que hizo ingresa, la, le permitió el ingreso y, y la señora creo que viajaba al día siguiente a Japón nuevamente, había venido al Perú, y ella decía que había sido hija de un trabajador de la Embajada de Japón, ¿no? Y que de niña ella recorría, dice, el, el, el famoso bosque. Y no miraba el cielo, o sea, recorría entre los entre los árboles, porque los árboles eran entre amarrados. Y ella y nos, y nos enseñaba, nos, nos comentaba eh, la vivencia que ella había vivido de, de niña. y Qué interesante. Mientras su papá trabajaba. En la ella embajada, era mayor, seguramente. Mayor era la Claro. Señora, sí, mayor. sí, es cierto, amigos. La quinta Jeren ha sido en otras épocas eh, local de embajadas. Ahí estuvo la embajada de Japón, estuvo la legación de Estados Unidos, la de Francia, la de Alemania, la de Bélgica. Un lugar muy bello, paradisíaco. Y sobre todo aristocrático en sus orígenes. Pero ya de un tiempo esa parte, se convirtió en un lugar popular, que además pues son los no recuerdos que tú nos estás contando, Daniel. Es cierto, la quinta, eh, Geren, ¿a quién le pertenece actualmente, Daniel? ¿Quiénes son los dueños? A la familia Pardo. Los Pardo. Los Pardo. Herederos sí. justamente del primer propietario, ah, ¿no? El eh, es. que se casó con la hija de Oscar Jeren, el ah, presidente sí. José Pardo y Barrera. Uh -huh. Uh -huh. Y ellos, los Pardo, ¿qué planes, qué proyectos tienen con respecto a la quinta en la actualidad? Eh, en principio lo que tienen ellos es mantener la quinta como propiedad no eh, hereditaria que, que son y luego nosotros le propusimos un programa de mejoramiento de la quinta, empezando de, eh, de lo que es la limpieza. ¿no? Encontramos la quinta eh, muy temeraria, muy descuidada, eh, con acumulamiento de basura en cada, una de su, en cada uno de sus ambientes. Así que nuestra primera tarea fue... Eh, proponernos erradicar, y aquí y tú lo has dicho tú al, al inicio de esta locución, eh, agradecerle al personal que me acompaña, estos cuatro vigilantes que tengo, que se transforman en, eh, en todo. Son mil oficios son, ahí, ¿no? ¿no? Mil Pintan, hay limpian, que hacer, Hay que hacer de todo, hay que hacer de todo en la Y clima? son chicos también borraltinos. Y son chicos que viven ¿Cómo en se en llaman? Eh, eh, Jordan Cueto, está José... José Luis. José Luis Cáceres, está... Palomares, perdón, está este Jorge Sasco y Pablo Henry, ¿no? Eh, que son los cuatro, los cuatro, superhéroes que me acompañan ahí, claro, que están al cuidado de ese, ese importante patrimonio monumental en barros Altos y nos propusimos, pues, como digo, sacar primero las toneladas de basura que habían en cada uno de los ambientes, eh, como primer paso, quitarles la, el alimento a los gallinazos, porque era nido de gallinazos y luego ya comenzar a, a darle un mantenimiento eh, cada cierto tiempo no luego salir hacia sus áreas comunes y comenzar a darle, a darle pues este eh, el maquillaje que, que actualmente gracias también a la, a la ayuda que el voluntariado de Lima la única organiza se ha podido pues avanzar bastante con, con este mantenimiento hoy la quinta se podría decir que está pintada en un 90 nos falta poquito para poder concluirla Estamos habilitando su, su segundo ingreso, que es por el giro Maina 700. Ojalá se pueda concretar en esta semana y, 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 y poder esperar ¿no? qué decisión puedan tomar eh, la familia Pardo eh, y también las autoridades, tanto locales como como nacionales. ¿no? Es cierto, ¿no? Actualmente se están realizando en la Quinta Jering labores, como yo suelo decir, de bajo impacto, ...porque hoy entonces puede ser un trabajo mayor... ...es decir, que tendría que ser supervisado... ...y todo lo, lo, lo que sabemos pues, ¿no?... ...que tiene que ser en casas antiguas... ...pero labores de limpieza... ...labores sembrado de jardines... ...pintado de rejas... ...en el cual amigos de ustedes pueden participar... ...es una labor de voluntariado... ...que se dirige desde la página de Facebook Quinta Jeren... ...casualmente el viernes 13... este viernes que viene... ...una fecha media ...no rara, tengan miedo, no tengan miedo... ...no tengan miedo... ...pero se va a realizar justamente... ...una nueva jornada de voluntariado... ...¿no?... ...en el cual... Eh, siempre los grupos se van con la mejor, con la mejor sensación de participar con sus manos, ¿no? dando mantenimiento a un patrimonio. Y Creo que es la mejor manera de sentir y decir que es nuestro patrimonio. Porque estamos, cuando pasen por allí, o cuando es que sabes que si sembramos en bugambilias, ¿no? Uh -huh. Yo le decía, con el tiempo ustedes van a decir, ese árbol, yo lo sembré. Ya están ¿no? floreciendo también. Ya están floreciendo, ya sí, están lo floreciendo. vi el día que fui, ¿no? Entonces, son labores que están invitados. Es una manera de apoyar. Otra manera también son las actividades que se realizan, ¿no? las, visitas, las visitas, los paseos, los eventos ¿no? que se están realizando. Por ejemplo, eh, en cuanto a las visitas, ¿cuál sería el trámite? ¿Cómo se puede visitar la quinta? Con autorización del propietario. ¿Se, se solicita, se comunica al, al propietario y si este autoriza. Eh, bien, se le da el trámite correspondiente para el ingreso. Tengo entendido que hay bastante grupo de estudiantes que quieren conocer, ¿no? ¿no? Est están, est están trabajando estudiantes de diferentes universidades en, en cuanto al tema de de identificación del metraje, la estructura levantamiento eh, levantamiento o sea, están de información. ¿no? Sí, eh, se está haciendo eso. La Católica acaba de terminar un, un informe importante. Eh, pero quisiéramos pues, la participación también del, del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí, eso quería preguntar, ¿no? Sí. le hemos hecho muchas cartas, uh -huh. tanto al, al alcalde de Lima también le hemos hecho muchas cartas, porque no queremos que ellos hagan todo, ¿no? No es tampoco una decisión de, de los propietarios, o sea, queremos que, que haya compartimiento de, de, de tareas, tanto el propietario como la eh, el Estado, ¿no? Si bien es cierto, eh, la Quinta Jere viene a ser una condición de, de propiedad particular pero el solo hecho de ser monumento monumento histórico de la nación ya compromete al Estado a, a compartir la responsabilidad de lo que es el, la, el, la, el garantizar el mantenimiento que este patrimonio eh, pueda, pueda necesitar para su sostenimiento. ¿no? ¿Cuál consideras tú que en este momento es la mayor necesidad en la quinta Jeren? Una evaluación de estructuras. Eh, eh, queremos, tenemos problemas con la parte de adelante del ingreso de Girón Junín. Eh, ante este fam esto este miedo latente de, de un sismo de, 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 de mucha intensidad puede hacer pues que la quinta pueda colapsar en la, en la parte delantera. no Entonces queremos porque tenemos vecinos tanto adelante como atrás. Eh, que, que pueden, son afectados, ajenos, además, que pueden ¿no? ser afectados también uh -huh. por la entonces no, no, no queremos que esto caiga afecte y luego de ahí vengamos con las propuestas de, de solución no yo creo que siempre tenemos que, que ir por delante de, del problema siempre solemos decir o escuchar mejor dicho de que el principal problema para poder intervenir en una casa histórica es que los vecinos no quieren no quieren que, que ingresen señores en este caso los propietarios de la quinta jere el administrador Abren las puertas para que el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima, con sus entes encargados, puedan entrar y evaluar y además apoyar este bien monumental, este patrimonio. No nos seamos indiferentes a lo que está ocurriendo. Ya nos quejamos de que Barrios Altos está perdiendo su patrimonio por el aumento de depósitos. No permitamos que, quizás, un símbolo arquitectónico y social como la Quinta Jeren donde con mucho cariño muchas personas están dando su tiempo están trabajando para que este lugar sea bello eh, luzca como en sus mejores épocas se pierda no la indiferencia es el principal enemigo en nuestra sociedad y no seamos indiferentes al patrimonio es un lugar que necesita mucho apoyo mucha ayuda y en el cual como ya se acaban de escuchar los propietarios no quieren que los demás hagan todos ellos por supuesto van a intervenir pero, por supuesto, también requieren el apoyo, la asistencia técnica, ¿no?, que es lo que acá estoy a solicitar, de los entes encargados. Y lo están haciendo, David, lo están haciendo porque, ya, como te dije, la Quinta Geren, después de muchísimos años, está siendo pintada en un 90%. Ya se han recuperado rescas, se han recuperado paredes, se han recuperado madera. Eh, todo está eh, eh, a, a mover las fotos eh, podemos mostrar el, el antes y el, y, y el que es ahora, ¿no? Sí, sí, me consta. El, el, Además el, el se ha el, el, habilitado la iluminación nocturna, ¿no? En la ah, También lo hemos, lo hemos recuperado la, la, la iluminación nocturna para, para vistas así especiales y lo importante es que eh, alumnos de diferentes universidades, tanto nacionales como particulares, que van a, van a querer visitar la Quinta y muchas veces se regresan porque no pueden, porque no se les da el permiso. Eh, ven ese patrimonio como, como como algo que para ellos es su su su, su, su tarea no su, y lamentablemente pues si no se da el permiso no no lo podemos dejar de ingresar pero en muchas ocurrencias sí la familia Paro ha tenido la, la voluntad de dejarlo entrar y, y que ellos puedan cumplir con su con su tarea tarea que en, le dejan ¿no? por supuesto no además también cómo dejarlo entrar pues este si es que el lugar no está bello, no está Eso, arreglado, gracias, no es seguro, gracias, además, gracias, ¿no? Básicamente. Sin embargo, también yendo por ese, por ese, por ese camino que estamos, ese tema que estamos hablando en ese momento, se realizan actividades en la Quinta, ¿no? Además de voluntariado, hay visitas que si son autorizadas, como tú muy bien mencionas, por la familia. Algunas de ellas se organizan también desde la página de la Quinta Jeren. y se han realizado, por ejemplo, eventos musicales. Claro, ¿no? así es. Uh -huh. Como, como por ejemplo de criollo en la claro, zona, ¿no? que hubo este contigo una visita autorizada eh, con música criolla. Después de muchísimos años, creo que los gallinazos se, 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 se inquietaron porque no, no escuchaban no mucha escuchaba bulla, mucha bulla en el lugar. No fue de cuánto tiempo, pero sí, sí estamos estamos en ese en, en, en esa línea de de revivir el, lo, lo tradicional de la quinta ¿no? Lo primero es este visibilizar el lugar, lo ¿no? que siempre decimos la mejor manera de recuperar un patrimonio es mostrarlo. Así esté en buen estado y mal estado mostrarlo. Así es. No, porque lo que no se muestra desaparece y nadie se entera. Garantizando siempre la seguridad del visitante, eso. básicamente eso. ¿no? Por supuesto. Bueno, sabemos qué está bien, qué está mal. y... Y no tampoco podemos abrir la puerta eh, de par en par, sino tratando de, de preservar un poco la seguridad del visitante. ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y por supuesto que lo que se quiere en la Quinta genera que este lugar sea un lugar seguro, un lugar además amigable por el entorno que poco a poco empieza, empieza a mejorar, a cambiar y, por supuesto, puesto en valor y recuperado para recordarnos pues esta sociedad ...que vivió en los barrios altos... ...Daniel, en la quinta gira, ¿en qué personajes famosos... ...tú recuerdas ya en tu, en tu época que han vivido? ¿Algunos futbolistas de repente, criollos? ¿Qué nos puedes decir? Mira, llegó... ...el, eh, el año pasado... ...nos visitó... ...el periodista Don Humberto Martínez Morosini... ...se uh -huh. eh, autorizó su visita... ...iba a hacer un reportaje con... con ...un canal de televisión... Y, ...y era sobre su historia, ¿no?... Y él decía pues que había vivido en la Quinta Gere muchos años. Y es más, no solamente vivió, sino se enamoró y se casó en la Quinta gente Ah, Martínez Morosini. Así es, se enseñó su casa. Eh, aquí este balcón yo miraba a, a la que era mi enamorada y hoy mi esposa decía <laughs> eh, para juntarnos y nos juntábamos en la plazuela, eh, se llamó a la plazuela y, y fue uno, mira, de los ruedos, no sabía que había vivido Don Humberto Morosini. Pues digo, la quinta en ese entonces era cerrada, no, no se nos permitía el ingreso a, lo, a los barriolinos. Eh, luego llegó también este de visita a la famosa actriz este Regina Alcover y dijo que ella pues había hecho su carrera artística en la Quinta Jering todas sus novelas antiguas las había realizado en la Quinta Jering y que ella se comprometía a cualquier cosa que quería hacerse con la Quinta a ayudar. Porque ¿Eso te va a preguntar? La quinta, ajá, la quinta, ha sido también escenario de grabación de películas, de novelas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas, se han grabado allí en los últimos A ver, tiempos? ver, yo recuerdo ahí se ahí se grabó la bodeguita que se grabó en la parte de lo que nosotros le hicimos la vía ahora está remodelada totalmente, pintada. Hoy está remodelada y pintada, sí es. Decía tremendamente eh, la Perricholi también se filmó. La última la, la, la última. que se hace tres años más así o menos ¿no? es. Uh -huh. y las últimas Películas que han habido, que es Calichín, que también con Aldo Chiro y la que va a estrenarse el próximo mes de, de Ricardo Morán, una tarde, una Navidad en, ver, en verano, que creo que están se van a estrenar. Pero sí, la quinta, todavía, como te digo, para esos eventos está, y para comerciales está está llana, y le damos todas las facilidades a todas las productoras para que puedan trabajar. Exacto. Lo que la, la, la quinta garantiza es la tranquilidad. La seguridad Eso te iba a decir. Y el no ruido de, de, para que puedas trabajar. Es un viaje en eh, el tiempo, ingresar ah, a la quinta, sí. porque a pesar que está a unas seis cuadras de la avenida bancay que está en sen cerca del centro de Lima, ingresar a este lugar es un viaje en el tiempo, el ah, silencio. Las calles que uno recorre, la arquitectura, las casas con balcones, los, mira, los miradores que hay, uh -huh. ingresar al segundo ambiente, al segundo patio, ¿no? Al segunda plazuela que está atrás con las mansiones que te observan sí, en sí, pleno sí. silencio, sin duda puede ser el mejor ambiente. Creo que tienes un buen trabajo, Daniel. ¿eh? Ah, sí. Voy a mandar mi currículum sí. cuando, cuando, cuando tome vacaciones para sí. que quedarme en la quinta gerencia. Pero bueno, más allá de eso se graban películas, se hacen actividades, señores, la quinta generación no está muerta, no. la quinta Jerez está viva, está viva esperando el apoyo de las instituciones y por supuesto de nosotros, como ciudadanos, tomamos una escoba, una brocha y convirtamos el patrimonio en nuestro. Daniel, muchas gracias por haber estado en el programa. Realmente nos has contado cosas muy interesantes respecto a tu vida, Barbertina. Y sobre todo las labores que se están realizando. Hay un evento que se va a realizar el día sábado 28 de octubre, en la quinta. no Así es. Vamos a, 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 vamos a comunicarle a la familia Pardo eh, sobre el evento que queremos organizar, que se quiere organizar el 28 de octubre, con motivo de la, de la celebración de la, de, la criolla, ¿no? que... de la canción criolla. El día de ¿no? la canción criolla, efectivamente. Como, en, como en épocas de antaño. Cuando se compuso El Huerto de Mi Amada, sí, mi amada ¿no? basada, en basada en la Quinta Jeren, recordar justamente cómo muchos criollos de Barrios Saltos eh, usaron ese espacio para inspirarse. Entonces, el sábado 28 de octubre, pre la coordinación, por supuesto, uh -huh. se va a realizar este evento, además acompañado por un espectáculo musical a cargo de los amigos del Centro Social y Musical Barrios Barrio Saltos. Saltos ¿no? que sí. Tiene más de 50 ah, años de antigüedad, músicos muy reconocidos. Y ese es el próximo evento que lo pueden encontrar en la página de la Quinta Jering. Músicos que no usan castañuelas, sino cucharas. Ah, de la época de, la <laughs> época de antaño. Unas palabras finales, Daniel, respecto no. a lo que es, qué cosas la Quinta necesita, Agra qué sé yo. ¿Sí? Agradecerte la invitación eh, para difundir este, este, estas importantes tareas. La Quinta Jering, como le digo, a nombre de la familia Pardo. Eh, creo que no habría ningún problema en invitarlos a visitarla. Está alta para todo eh, trabajo que, que, que quieran hacer ustedes, eh, productoras, eh, comerciales que se hacen allí, y, y cuidada y protegida siempre por Garaltinos. Por Garaltinos sobre sí, todo. Básicamente. Sí, básicamente, sí, básicamente se me iba un tema también respecto a lo que acabas de mencionar. Hay planes, hay ideas que queremos que se concreten, por ejemplo, también que se convierta a futuro, por, por supuesto, obviamente, con el permiso de la familia, como debe ser, eh, de un pequeño centro cultural. Un lugar uh -huh. permanente de exposición, de charlas, que sea una, un espacio que irradie salud cultural, social a los barrios altos, con muchos espacios que se están perdiendo, uh -huh. pero con un lugar que es protegido y cuidado por barrialtinos, ¿no? como es la Quinta Jeren. Así es, sí, así es, básicamente así, ¿no? Yo creo que los barrialtinos eh, tenemos, aparte de la Quinta Jeren, muchos patrimonios eh, eh, monumentales a lo largo de, nuestro, de, nuestro, de, nuestro, de cada uno de nuestros jirones. Y así como protegimos la Quinta de vamos a protegerlos a todos también. No veo ningún problema en ese sentido. Y con el apoyo, lógicamente, tuyo, ¿no? No, a mí es un gusto, un orgullo. Saben, amigos, el viernes 13 de octubre, este viernes y esa semana que viene, hay una nueva jornada de voluntariado. Vamos a meter mano al patrimonio, vamos a hacer labores de, de mantenimiento en este lugar. Y a veces con sus plus, ¿no? Con sus plus de entrar a una casona, visitar un lugar que mucha gente, yo sé, seguro que, que quiere... Llevarse un recuerdo de ese ah, lugar. Y acá invitamos al viernes 13 a, al, ministro de la, al ministro de Cultura, Salvador Solar, y al alcalde de Lima, o a, a quien designe, acompañándonos en esta tarea de, de mejorar eh, eh, el ornato de la de la Quinta Jerez, creo que es importante. ¿no? Así, ah, es un lugar que el que va se enamora, como ya sí. lo he hecho yo de este espacio. Sí. Daniel, muchas gracias. No, todavía que, no te vayas un ratito, acompáñame, que todavía tengo unos minutos. Yo quería comentarles algo, amigos, además del patrimonio que se está visibilizando. Este patrimonio que se está recuperando, Lima tiene muchos espacios con mucha gente interesada en poder recuperar su historia, en poder recuperar su tradición. No puedo yo evitar referirme a lo que está ocurriendo en el RIMAC. En anteriores programas tuve como invitado al gerente de educación, cultura y turismo del RIMAC, el eh, señor José eh, Josélo, mi amigo, ¿no? que me está escuchando solamente en este momento y destacamos la labor que se está realizando en el rimac un distrito que se ha tomado en serio su declaración de ciudad patrimonio en el cual se están haciendo muchas mejoras se está capacitando a mucha gente para poder visibilizar ese espacio tan tradicional de, de Lima. Ellos ya han creado su frase marquetera, ¿no? La historia de Lima empieza en el Rímac, ahí era que quizá decirles también empieza en Berrosalto, ¿no? o en Monserrate... ¿no? como son otros lugares tradicionales. Pero como sea que fuere, lo que yo, donde yo quiero llegar, amigos, están ustedes invitados a venir a Lima, a venir al centro de Lima. Recorran sus calles, paseen por sus edificios, ingresen a las iglesias, independientemente del tema religioso o de fe que uno tenga no olvidemos que siempre la religiosidad marcó las costumbres y los hábitos de la sociedad en el pasado. Y esto ha quedado como ejemplo en sus construcciones, en sus imágenes, en sus torres de iglesias, y eso es lo valioso. ¿no? Visiten sus iglesias, visiten el centro, eh, ahora en la fiebre pues, de, del partido que ya está pronto, ¿no? También aprovechemos ese día, esas horas de descanso, de repente quieren ir a ver el partido, están a, la, a la plaza de armas, donde con toda seguridad va a haber una gran pantalla esperándolos. Párense un ratito, miren a los costados, vean los portales, conozcan la historia del portal de botoneros, del portal de escribanos, conozcan la historia de los edificios que lo rodean, la catedral, que es el, el mejor resumen de la arquitectura en Lima con una mezcla de estilos producto de las reconstrucciones por los terremotos. Si vienen a la procesión del Señor de los Milagros, ya saben, el día 18 28, que son las fechas tradicionales, acompañan la imagen, pero siempre miren a los altos, a las calles, a los costados, porque en los balcones, en sus fachadas, en sus plazas públicas, está la historia de Lima. Está la historia que nos cuentan eh, las vivencias, las alegrías, las penas de gente que ha vivido en este lugar ya durante 481 años. ¿Y por qué no? mucho más una lima milenaria como lo que se viene, como lo que viene ocurriendo también con otro lugar que nos llena de orgullo que está situado en san martín de porras la huaca garagay la huaca garagay está investigada actualmente con el hospicio de la municipalidad de lima por el arqueólogo héctor Walde. héctor ya lo comprometí va a ser el invitado en nuestro próximo programa que va a ser el domingo 29 de octubre ¿no? porque recuerden que el domingo 22 eh, es el censo, todos tenemos que estar en casa por favor, tienen que registrarse no, no para que pasen a la estadística y el 29 de octubre, que es nuestro próximo programa tenemos al arqueólogo Héctor Walde que nos va a explicar los maravillosos descubrimientos que se están realizando en la Huaca Garagay. De descubrimientos que tal vez, vamos a soñar ¿no? sean el antecedente nada menos que de Chavín ¿por qué no? ¿por qué no decir que la cultura la primera cultura, que es Chavín se originó aquí en Lima, en San Martín de Porras bueno Quizá me estoy adelantando, dejemos que el especialista nos cuente y él va a ser nuestro próximo invitado. Otros lugares en Lima que también están muy interesados en visibilizar su patrimonio, sus historias, son sin duda Barranco, Miraflores, que realizan tours peatonales en las páginas de la municipalidad de cada, de cada distrito. Ustedes van a poder encontrar eh, las invitaciones, las convocatorias, participen, conozcan la historia de los monumentos conozcan la historia de las ciudades. Muchas veces queremos irnos de viaje, ¿no? Ahora que el Perú va a ir al Mundial, mucha gente está averiguando los tours a Rusia, ¿no? Para conocer ahí la Plaza Roja, para de repente viajar a San Petersburgo, pero conozcamos primero el Perú, conozcamos Lima, conozcamos nuestra rica historia, nuestra rica historia milenaria, prehispánica, nuestra historia virreinal, con sus ejemplos en, en, en edificios, en iglesias, conventos, nuestra historia republicana, la arquitectura como reflejo del pensamiento de cada época, del cual la quinta jeren es evidencia, y luego con este orgullo de vivir, de haber nacido o de haber llegado aquí a establecernos en una ciudad importante en América, podemos irradiar este orgullo, esta pasión al mundo. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este programa. El tiempo se ha ido volando. Quiero agradecer a mi productor, Daniel Ávila al señor Hernán Otoya en los controles, siempre ahí sacrificando el domingo, pero aquí con mucho, mucha paciencia y humor acompañándonos, a don Salvador Otoya, director de Radio Moderna, que nos sigue dando la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes, Daniel Camargo, nuevamente, ¿No? gracias por haber aceptado venir hoy día al programa y contarnos con tanta emoción de los trabajos que se están realizando para recuperar un patrimonio limeño. Desde Moderna, radiopapá.com.p. Se despide su amigo David Pino, no sin antes recordarles que si desean participar como auspiciadores de este programa, pueden contactarme a través de la página Lima La Única. ¿no? Muy bien, amigos. Muchas gracias. Saludos a mis amigos Sky y Avilés. El próximo domingo están ellos a la una de la tarde, Daniel. Así es. El próximo, el próximo domingo, el 29 también. ¿no? Así que, qué mejor colchón que me dejan ellos aquí en la radio. Amigos, muchas gracias. A la próxima.